Hola a todos. Este es el cuarto look, digamos, que saco con la Naked 2. Os quiero aclarar, aunque lo pone en la cajita de información, que esta paleta me la he comprado yo, que no me la han regalado, que no me pagan porque hable de ella ni nada de eso. Simplemente que como la he comprado y veo que es una paleta muy versátil y que se pueden hacer un montón de looks con ella, pues yo os he grabado como cuatro looks distintos, desde uno más natural hasta uno que podría ser, por ejemplo, de tarde, hasta un ahumado negro y hasta este de hoy, que es un poco look pin-up. Me habíais pedido muchas veces que hiciese un look pin-up. Yo no quería porque hay un montón de youtubers que han hecho looks pin-up y es como repetirme. Así que bueno, lo he hecho un poco a mi rollo, he hecho un básico que es un ahumado en pico y labio rojo. Y ahora ya está, este es mi look pin-up. Así que nada, pues eso, que ya está. No os digo nada más, os dejo viendo cómo se hace. Chao. Bueno, lo primero que voy a hacer es darme la prebase de labios, ya que los voy a llevar rojos, como habéis visto, para que me vaya, digamos, haciendo efecto y me vaya hidratando el labio. Es esta. Y tiene el formato de un gloss. La textura es como una prebase de párpados, pero un poquito más ligera. Y bueno, se supone que este producto lo que hace es fijar más el labial e intensificar el color. Nunca me sale esa palabra. Bueno, del maquillaje lo primero que voy a hacer es marcarme las cejas y así ya voy a tener una guía hacia dónde quiero llevar las sombras de ojos. Utilizo un pincel sesgado. Y me voy a aplicar la sombra base. Aunque tenga un poquito de brillo, no pasa nada. Una vez llegado, digamos, al punto más alto de mi ceja, voy a colorearla en vez de por abajo, por arriba, para hacerla como un poco más elevada. Y le doy un poquito forma de pico, para simular un poquito más el look pin-up. Ahora se ve muy cejotes, pero bueno, luego con el resto del maquillaje se disimula bastante. Además que yo que no tengo cejas, en cuanto me las maquillo, es como, oh, Dios mío. Vale, ahora con la Blackout, que es la negra, me voy a definir un poco, por ejemplo, aquí al final, que yo ya no tengo pelo, y por ejemplo, por aquí arriba que he tenido que crear un poquito de ceja, para igualarlas un poco, pues igual con el mismo pincel, la Blackout es la sombra negra. Solamente para intensificar un poquito esa zona. Y simular como si fuese pelo. Súper suave, porque sabéis que esta sombra pigmenta un montón. Vale. Aplicamos la prebase de párpados.
Tened cuidado de no daros ahora con el dedo justo donde habéis puesto sombra. Podéis aplicar, si no, la prueba de párpados antes. Si, no sé, si veis que a lo mejor os podéis pasar o que no vais a tener mucha precisión, pues aplicáis lo primero de todo, la prueba de párpados. Y ya vamos con los ojos. Lo primero que voy a hacer es con la Buster, la misma de antes. Voy a marcarme un poco lo que sería la banana, el pico. Yo lo que hago es con el ojo abierto, miro más o menos por donde tengo el pliegue y miro más o menos por donde quiero hacer la sombra. Llego hasta el principio del párpado. Luego todo esto va difuminado, pero como os digo, es para marcaros una guía. Vale, una vez lo tengáis así de bonito, marcado, lo que voy a hacer es intensificar un poco la línea y difuminarla hacia abajo con este mismo pincel. Más o menos tiro un poquito hacia el extremo del ojo. Luego por aquí irá el eyeliner, pero así vamos marcando la forma. Vale, ahora voy a coger un pincel de lengua de gato y voy a coger la misma sombra otra vez y voy a ir marcando y voy a ir difuminando, que con este ya digamos que es más fácil, ya hemos marcado la forma con el otro. Y ahora con este intensifico y ya vamos difuminando un poquito. De momento difuminamos solamente hacia abajo para que la intensidad se quede abajo. Vale, ahora cogemos la sombra, la siguiente a la Bastet, que es la YDK, que algo significará, pero yo no sé el qué. Y justo en el borde de la línea superior voy depositando producto con la puntita del pincel y voy difuminando. Lo que voy haciendo son pequeños circulitos con el pincel y entonces se van fundiendo ambas sombras. Intento difuminar lo máximo posible, que no quede corte y así de esta manera la siguiente sombra que vaya a aplicar ya me cuesta menos porque ya está, digamos, la base difuminada. Y ahora con la Boticol la aplico justo debajo de la ceja y difumino con lo que ya hemos dejado difuminado para dar el punto de luz.
Pues igual, aplico a pequeños toquecitos para que coja bien cantidad de producto de esa zona del párpado. Y una vez está ya bien aplicado, pues voy difuminando un poquito con lo que ya teníamos aplicado antes. Vale, ahora voy a utilizar la sombra Foxy, que es esta, y la voy a aplicar en el párpado móvil. Igual, a toques primero para que coja bien cantidad de pigmento. Y después voy con la puntita, voy, digamos, arrastrando hacia arriba. O sea, si tengo aquí la línea, esta línea de mi mano. Esta línea de mi mano. Es, digamos, hasta donde he aplicado toda la cantidad de producto. Pues luego lo que voy a hacer es arrastrar de arriba hacia abajo. Y de esa manera es como yo voy difuminando las sombras. Hay muchas técnicas, pero yo lo hago así. ¿Veis? Una vez tengo toda la cantidad de producto aquí aplicada, voy a poner un poquito más. Pues con lo que ya me queda en el pincel, voy subiendo muy poquito a poco y voy fundiendo con el resto. Y de esta manera pues no quedan cortes. El párpado de abajo, pues voy a marcar la línea de agua con color carne. Yo tengo dos lápices color carne. Tengo este de Mega Forever. Es, digamos, para hacer la línea de los labios o para pequeñas marquitas, quitarle, digamos, la rojez. Lo que pasa es que es un pelín duro para el ojo. Sí que lo utilizo también, pero bueno, este, que es el iluminador de cejas de Mercadona, de Deli Plus, pues está bien porque suelo utilizar el de las cejas, y este es el que utilizo para marcarme la línea de agua. Queda bastante blanquito, pero bueno, en cuanto parpadeas unas cuantas veces ya no queda tan intenso. Vale, ahora para que no quede ese corte ahí tan sumamente extraño, lo he hecho en otros vídeos de la Naked, pero bueno, como van en voz en off, pues ahora lo explico. Voy a utilizar la sombra Tease, que es un marrón así como clarito, y me la voy a aplicar por toda la base de la línea de las pestañas, por debajo. De hecho, normalmente levanto la pestaña y aplico la sombra justo en el borde, y así, digamos, que da un poquito de sensación de profundidad y no queda la línea de agua ahí tan blanca ella sola. La llevo hasta el extremo y lo enlazo con el trabajo que ya hemos hecho aquí. Como es un color así bastante neutro, pues se funde bien con los demás. ¿Veis? Que este queda así raro solamente con la línea, y este ya está con un poquito de profundidad. Difumino un poquito con lo que me ha quedado del pincel este corte para que no quede tan recto. Y ahora ya pasamos al eyeliner. Si no tenéis eyeliner en pastilla como los que uso yo, podéis, por ejemplo, con el Missing Solution de Kiko, echáis unas gotitas en un bol y en una esquinita de una sombra negra podéis hacer la mezcla y haceros el eyeliner. Lo voy a hacer hoy así y así lo veis. He hecho tres gotas, generalmente no me hace falta más de eso. Vale, mojo el pincel en el mixing y mirad. Creo que ahí lo veis. Pues yo justo lo suelo hacer justo en las esquinitas por si se estropeasen, aunque no se suelen estropear. Vale, con esto ya vamos a hacer la línea.
¿Ves que queda igual que un eyeliner? Tampoco hace falta el de pastilla. Que por muchas veces que nos veáis que tenemos muchas cosas, somos maquilladoras profesionales, muchas de nosotras, y tenemos mucho material. Pero no hace falta que os gastéis tanto dinero. Con cuatro cosillas podéis optar a lo mismo, digamos, al mismo resultado, y eso pues ahorrando, sin tener que gastaros más. Bueno, lo que estoy haciendo es seguir un poco esta línea. Que haga un poquito de curva, porque si no, mi ojo en particular, que es bastante redondo y ahí tiene un pliegue, pues en cuanto abra el ojo se me va a notar un montón, digamos, la arruguita o el pliegue en el eyeliner y queda fatal. Entonces lo estilizo un poquito así haciendo curva. Esto es practicar y que vayáis viendo cómo os queda mejor. Aunque bueno, este maquillaje es un poco exagerado, pero podéis practicar al hacer eyeliners. Para practicar hacer eyeliners podéis compraros el Missing Solution este de Kiko y la sombra negra de Kiko, que es barato, os va a salir las dos cosas por 10 euros o algo así, más o menos. Y la verdad que queda muy bien y la sombra de Kiko es muy negra. A mí me gusta. La voy a engordar un poquito más por el centro del párpado. Y así quedaría. La otra. Vale, pues así quedaría. Voy a incrementar un poquito justo aquí en el extremo inferior con la sombra negra. Incrementar el color para enlazar bien el eyeliner. Vale, y de esta manera también abrimos ya un poquito más la mirada. Rizo y maquillo las pestañas. No las maquillo mucho porque me voy a poner postizas. Así que bueno, utilizo. Ya no se ve, pero está borrado. Pero este es de Essence. El que se supone que es imitación al de Dior. Que lo tengo destrozadillo. Lo único que quiero es darlas un poquito de color para que ahora cuando me ponga la postiza no se vea mi pestaña ahí maquillada de marrón, de sombras de ojos. Me voy a poner estas de la mascua. Como siempre, mientras se me seca la otra pestaña, me voy a repasar aquí un poquito el lagrimal para que no se note ahí el corte de donde empieza la postiza. Y ahora voy a pegar un poquito la postiza a mi pestaña. Realmente esta máscara la tengo gastada. Pero bueno, para lo que voy a hacer ahora mismo, esto os lo he explicado ya alguna vez. Ponemos el culo de un pincel. Este es el pincel de eyeliner. Ponemos el culo por encima de la postiza y con una máscara peinamos. Para que se junten un poquito nuestras pestañas a la postiza.
y los ojos, ya estarían. Bueno, pasamos a los labios. Este producto es la primera vez que lo uso también, igual que este. Esto es un lápiz que es tipo cera y sirve para que no salgan luego las rayitas por encima del labial. Entonces, bueno, se llama Smoothing Anti-Fearing Lip Pencil. Y como siempre, pues en español no viene nada. Y es así de bonito. Y veis, es como una cera blanca. Me parece que también lo hay en color carne, no lo sé. Entonces yo lo que voy a hacer es perfilarme alrededor de mi labio. No se ve nada. Al ser cera, lo que va a hacer es, digamos, la cera repele el aceite. Entonces la grasilla que pueda tener un gloss o un labial no va a salir nunca de ahí. Ese es el truco que tiene. Queda bastante transparente. No se nota. Me voy a perfilar y rellenar el labio con el lápiz Brick de MAC. Rojito. Un rojo oscurito. Siempre perfilo con la boca cerrada, no sé si lo he dicho también alguna vez, porque si abrimos, puede que estemos forzando el labio y no va a quedar de la forma natural de nuestra boca. Entonces yo lo hago con el labio o cerrado o relajado. Así. Antonia ha sido por aquí secándose. Ahora los labios un poco mal, lo siento. Vale, ahora los voy a rellenar con el labial Ruby Woo. De MAC también. Este de aquí. Es un rojo mate. Pues sí, lo siento, me he quedado sin espacio en la tarjeta y se ha quedado el vídeo a medias. Creo que se ha quedado más o menos por el labial. Lo siento mucho, pero bueno, os voy a dejar aquí el enlace de cómo me maquillo los labios de rojo, ¿vale? No lo he hecho exactamente igual porque al darme la cerita luego no he repasado el borde con labio, pero bueno, para que tengáis ahí esa opción también. Lo he hecho directamente con el pincel y el Ruby Woo de MAC. Lo siento mucho, de verdad, no. Es que no me he dado cuenta. Podía pitar esto cuando le pasé eso, pero bueno. Os enseño un poco de cerca. Y los morretes. Así que lo siento mucho, de verdad. Pero bueno, creo que no ha sido muy grave. Que bueno, pues nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.